Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless, que te acerca a lo que te gusta sin contacto, para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Amigos de Retratos Canal Digital, un abrazo cordial a todos ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital. Toque la campanita y siga las distintas entrevistas en las notificaciones que les dan cada semana. Hoy día tenemos un invitado espectacular, Miguel Parrales. Pero antes de presentarlo oficialmente y también conversar con él varios aspectos importantes, no se olviden de la siguiente recomendación. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificard y su app BDPOS Móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella realiza cobros de tarjetas Pacificard desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS Móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Miguel, un abrazo para ti, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo estás? No, gracias por invitarme a un canal, bueno, que has hecho costumbre, ¿no? Invitar a muchos colegas y mucha gente que ha pasado por parte del fútbol, que ha sido importante, ¿no? Miguel, muchas gracias de verdad por tus palabras y por ser parte de nosotros, y la gente de Manabí muy expectante también. Cuando recuerdas los inicios futbolísticos, ¿qué se te viene a la mente? Porque ha tenido usted a un papá que fue futbolista, ha tenido mucho aprendizaje de diferentes técnicos, pero ¿qué se le viene a la mente al Miguel Parrales, niño, infante? Cuando me ibas a hacer las entrevistas, Nayito Rubén. Sí, me acuerdo. Sí, me ibas a hacer las entrevistas ahí que el profe Paucar nos dirigía. Éramos una camada de jugadores que realmente es importante, lástima que no salieron muchos en este fútbol, somos muy pocos los privilegiados, pero me acuerdo desde los inicios en Tito Rubén, cuando ibas a hacernos notas, cuando trabajas en Capital Manavisión, ¿puede ser? Capital Televisión. Sí. Capital Televisión, bueno, ahí lo tengo, está ahí en la memoria. Entonces, eso, las inferiores en línea Puerto Viejo, todo eso es lo bonito que es estar en la ciudad que uno ama y quiere, que es Manabí, Puerto Viejo. Entonces, esos son mis recuerdos de infancia, ¿no? Cuando uno disfrutaba los campeonatos en Quifersa, los torneos internacionales que hacían en Quifersa, íbamos a jugar Copa del Universo. Y bueno, diversos momentos que la verdad lo aprecio y lo recuerdo con mucha felicidad y parte importante de mi infancia. ¿Cuáles fueron los entrenadores que lo marcaron a usted desde sus inicios? ¿O en qué se le vienen a la mente desde muy pequeño, más allá, reitero, de la ayuda de su señor padre, de don Miguel Parrales? Claro, mi viejo yo creo que es el pilar fundamental. Aparte de papá, compartí vestuario, fútbol profesional. Dios me dio la oportunidad de compartir con él. Y bueno, tuve muchos maestros que me enseñaron y sigo aprendiendo. Bueno, en los inicios con el profe Paucar, mi primera pretemporada a los 14 años con Morelli. El Piripi Osma cuando me hizo debutar a los 16 en el Manta, Eduardo Favaro me dio la oportunidad de consolidarme en el fútbol, y bueno, Paul ahora que ha sido un técnico que ha venido de menos a más, ganándose un espacio en el fútbol ecuatoriano, y valorar todas esas personas que me pudieron ayudar y confiaron en mis condiciones, ¿no? ¿Qué recuerda del profe John Paucar? Porque se dice de que muchos que están en el fútbol profesional a nivel nacional o a nivel internacional, como es Junior Sornosa, su compadre, como es usted que está en el fútbol nacional y otros tantos, pasaron por los consejos del profesor Paucar y otros tantos en Manabí, Stalin Vera, el profesor Pincay, y se me escapan por ahí algunos nombres, pero la mayoría tiene de referencia a John Paucar. ¿Cómo era John Paucar en cada uno de los entrenamientos en esa escuela de fútbol, por ejemplo? Era bravo, el maestro, era bravo. Siempre nos acordamos y nos reímos cuando íbamos a jugar y bueno, fallamos un gol y él tenía la costumbre de decir, guau, la rompe, no pateé muy duro, bueno, sarcásticamente, pero bueno, el maestro ha sido parte fundamental de Manabí
y ahora con sus escuelas de fútbol sigue sacando jugadores. Tengo un gran respeto hacia él y yo creo que es un maestro, le ha enseñado valores a la juventud manavita y bueno, a la portovejense. Y muchos técnicos, ¿no? Wander Luna, que estuvo en su tiempo ahí, Natito Rubén, mi papá, Luis Menéndez, entonces son personas que han formado más que jugadores, personas, y creo que eso es de los valores que a uno los manavitas nos tildan como amable, como buena persona, y bueno, son costumbres o valores que uno viene aprendiendo desde el hogar y ahora en los entrenamientos desde pequeño. 14 años, su primera pretemporada con el profesor Osvaldo Morelli, paradójicamente que hoy día está, o que este año está en Liga de Puerto Viejo. ¿Cómo fue esa pretemporada o cómo fue ese llamado? ¿Dónde estaba usted? Estaba todavía en el colegio, evidentemente. 14 años, y no es particular de que en Manabí, en el Ecuador, le digas a un chico, ya, vas a los 14 años a una pretemporada. ¿Cómo fue eso? Claro, mira, Ramón, la verdad no me lo esperé nunca. Fue una situación de que yo estaba en inferiores y fue el momento de que Liga descendió de Serie A a Serie B. Había tomado un proceso o había encaminado un proceso Frei Navia en su momento de sacar jugadores por parte de Liga, pero bueno, no todos, la mayoría de periodistas destructivos, como sabe pasar, que no valoran a un dirigente que quiere invertir en las camadas de fútbol manavita, sino que siempre creen que son beneficios para ellos. Entonces, Frei Navia en su momento tomó la decisión de sacar elementos de las inferiores y bueno, tener un paso con Morelli, con Pichitello, hacer una evaluación, una prueba, y bueno, en su momento estaba destacando en la sub-14, era de los que me llevaron en sub-14, y habían jugadores sub-16, 18, fue un diciembre, llevaron, la verdad, nunca me imaginé, nunca pensé que me iban a tomar cuenta, y en un momento de que hicimos partidos amistosos, siempre había los más grandes, y llegó el momento de que editaron los juveniles para el siguiente año, el profe me nombró y me sorprendí porque con 14 años prácticamente debería estar jugando con mis amigos, debería estar haciendo otras cosas, y bueno, mi primera pretemporada con el Pichi, con Morelli, Cruzita, con mis hermanos de vida que ahora oyeron diferentes rumbos, que son abogados, y bueno, o sea, eso uno lo marca... Bueno, Tito Mendoza, que es abogado, claro. Estaba Panchito Mendoza, que ahora es el arquero, claro. Que éramos los juveniles, estaban Jimmy Gómez, que era juvenil también. ¿Quién más te puedo decir? Bueno, Walter. Sí, entonces nos llevaron a esa pretemporada con jugadores de experiencia como Frei Olivo, Armando La Bomba Gómez, Jerónimo Costa, Gabriel Munzón, bueno, Wellington Paredes, bueno. La Belleza Mendoza, entonces un muchacho de 14 años con jugadores experimentados, imagínate, o sea, cómo convivir ese día a día. Y bueno, el Pichi también más malvado me manda ahí al cuarto de los extranjeros, me escogieron de mandado, pero lo disfruté y me respaldaron y me acobijaron como que si fuera un hijo más para ellos, ¿no? ¿Y cómo fue eso de mandado, por ejemplo? Pichi te dijo, tienes que ir acá con... te decían, no, anda a verme esto. Bueno, siempre se paga derecho sí, de piso. Sí, sí, bueno. Así es, pasa, es normal en el fútbol. Bueno, llegamos a la pretemporada a Cruzita y uno siempre quiere ir con su amigo. Entonces, yo veía que mandaba uno con el otro, con el otro. Y bueno, yo, Pichi, le digo, falto yo. No, dice, tú vas con los extranjeros. Me dice, ahí ellos te van a cuidar. Bueno, ahí con Jerónimo y sus extranjeros que están en su momento, pero se portaron a la altura, se portaron 10 puntos. Igual ahí me cogían de muchacho mandado, pero me trataron súper bien. Pude ser el jugador más joven en debutar en el fútbol profesional. Dos errores me costaron, no pude debutar, tuve una sanción de 6 meses, después me bajaron a 3 meses por actos obscenos. Luego en un entrenamiento en ese año coge el equipo el profe Paucal, a los 6 meses se va el profe Morelli, coge el profe Paucal y bueno, en esa semana había dos etapas y le habían dado el equipo al profe y me dice que me prepare, que me va a convocar y que él me quiere hacer debutar. Entonces llegamos a un momento de entrenamiento con Jimmy Gómez, que el Florón, yo vivo en La Coca, me pasó viendo como llegamos antes,
Le digo a Jimmy Gómez que me enseñe a manejar moto y bueno, de ahí aprendiendo a manejar moto me atropellé y estuve casi 2 meses sin poder entrenar con heridas en los pies, se puede decir, y luego a final de año por un error mío de orinar antes de un partido en plena cancha, fui suspendido por actuación 6 meses. Entonces esos errores a uno lo hacen madurar y a la vez entendiendo que el fútbol profesional hay que, bueno, aprender de los errores y madurar muy pronto. ¿Cómo fue eso de orinar en plena cancha? No lo recuerdo de verdad y te refiero, o sea, a muchos les puede parecer un chiste, pero qué bueno que lo reconozcas que ya estás muy maduro a nivel futbolístico. ¿En qué partido fue ese y en qué año? Mira, yo jugaba prácticamente, a mí yo entrenaba en primera todo el año y a los juveniles siempre te bajaban a 3 minutos el fin de semana con la sub-18 o sub-20, que es sub-20 en ese momento. Y como yo tenía 14, me bajan a 16. Entonces, el profe... Bueno, ahí coge el equipo profe Cipriano, porque tú sabes que en Liga por año coge 3 o 4 técnicos el mando. Llega el profe Cipriano y me dice que tenga minutos en la sub-20, me manda a jugar con la sub-20, porque también me quería dar minutos o convocar. Vamos a Machala un viaje y bueno, típico que inferiores no hay camerinos y el lugar que te dan para cambiar queda lejos. Entonces estábamos a la hora del partido, hicimos la oración y me da ganas de orinar. Entonces, y me encuplí, yo a un costado de la cancha, orino y me ve el cuarto árbitro. Cuando llego a la cancha me dice, tú orinaste ahí afuera. Yo me quedé frío, así, roja. Y yo estaba preocupado, pero estaba más preocupado no por la sanción, sino que mi papá era el técnico y estaba en la tribuna y se me venía la punteada, el castigo. Yo decía, ¿qué ahora? ¿Qué he hecho? Y bueno, ahí llegó el lunes, martes, 6 meses. Y de ahí para adelante, bueno, tuve que cumplir la sanción. Me la bajaron a 3 y bueno, es parte de la vida, ¿no? ¿Y la repelada te la pegó tu papá? No, seguro, no, ni te la cuento. Bueno, llega Liga de Puerto Viejo ese año y luego, ¿qué viene de ahí? Ahí viene el proyecto de Freddy Naya con el 5 de julio. Ya. Ahí, bueno, la mayoría de juveniles formamos un compromiso con Freddy. Fuimos, más que todo, por ser leales, porque él nos respaldó y nos apoyó en su momento. Nos daba sueldo. Yo ganaba un sueldo de $150 con 14 años, que para mí era muchísima plata. Entonces fuimos por lealtad, por ser leal con él, porque él invirtió en muchos jóvenes en Puerto Viejo de su dinero. Entonces fuimos al proyecto con 5 de julio y se armó un proyecto bonito, ¿no? Jugamos el torneo de ascenso, no clasificamos, fue el primer año. Mi papá y el profe Vallejo y Miguel Ponce en la parte técnica con Néstor Palma. Entonces fue un proyecto bonito, en el cual jugamos hasta el zonal, el último cuadrangular zonal de Manabí, y luego comenzamos a hacer partidos amistosos con equipos a nivel del país, con reserva. Entonces, el proyecto era tratar de vender jugadores. Ahí, gracias a Dios, pudieron venderme a mí y a unos cuantos más, ¿no? Pasas de Liga de Puerto Viejo, 5 de julio, y pasas al Manta Fútbol Club. ¿Cómo es la historia ya en el Manta Fútbol Club a consolidarte en primera A, o con la posibilidad del técnico Armando Osma, ex asistente técnico de la selección ecuatoriana? Así es, ¿no? Bueno, llego al Manta, como te decía, ¿no? Por cosas de la vida y como es el fútbol, que siempre he dicho que depende mucho de nosotros y también de la suerte y la bendición que podemos tener en su momento cada jugador. A mí se me dio todo muy rápido, de estar en primera a los 14 años, hacer una pretemporada, jugar ascenso, segunda categoría, con 15 años, que no es fácil, y llegar a un equipo de Serie A, que es el anhelo de todos los futbolistas, de poder debutar, y se me da ir al Manta, de debutar con gol. Entonces, son cosas, yo he dicho, siempre he dicho, y soy cristiano, que es Dios que te lo regala, son bendiciones, gracias de Él. Entonces, fue un día... La verdad que lo disfruté, día de cumpleaños de mi mamá, día de las madres, mi debut, entonces fue todo ahí compaginado. Entonces, ¿contra qué equipo debutó Miguel y cómo fue? Independiente. Contra Independiente del Valle. Y recuérdame ese debut y el gol y lo que fue el día de la madre, todo. Claro. Mira, y lógicamente yo
tengo ahí siempre ahí algo con los técnicos, ¿no? Entonces el Piripi Oma venía ahí preocupado que no ganaba y los juveniles no andábamos. Entonces yo no había debutado y entonces él veía que los juveniles en las prácticas tampoco no veían que lo ayudaban para ponerlo. Entonces me acuerdo antes de partido jugábamos con Macará en Ambato. Entonces venía mal él y él, cuando sale con los técnicos tan mal, se asusta y comienzan ahí a reprendernos. Entonces estamos en una reunión de los muchachos y al frente de los jugadores dice el Piripi: ¡Ey, muchachos, alten la mano los juveniles que quieren debutar! Entonces yo, uno con ganas, vamos, alza la mano y alzamos la mano todos, pero los juveniles con ganas de jugar. Y entonces él, yo creo que me trabajó psicológicamente y sabía que me iba a poner. Me dice: usted niño, usted no va a jugar nunca conmigo. Usted no está en escuela de fútbol. Usted aquí piensa que está con su papá. Dele. O sea, prácticamente me liquidó mental en su momento porque tuve ganas de llorar, pero no lloré porque tenía un grupo de amigos que eran burlonísimos. Estaba mi cuñado, para que ahora es mi cuñado Auro. Estaba Cristian Márquez, Lastra, bueno, Bolívar Gómez, gente de experiencia que en su momento había jugado. Entonces, no me tomó en cuenta, llevó la convocatoria y me lleva a la banca en Ambato. Bueno, empatamos. Y la siguiente semana jugábamos con el puntero, que era Independiente, Carlos Sevilla. En su momento era el equipo que casi era campeón. Tenía Chupete de San Manuel, bueno, buenos jugadores. Entonces me dice: va a jugar. Bueno, nervioso yo. Y bueno, vamos, el domingo, Hokkaido, 12 del día, era típico esa hora. Nervioso, yo decía: ¿y ahora qué hago? No me salen las cosas, aquí no juego más. Pues, que sea lo que Dios quiera, me encomendé a Dios. Cumpleaños día de la madre. Cumpleaños de mi mamá, día de las madres, ahí toda mi familia, como que si fuera Guifersa. Lleva un balón, Alan Sánchez, coge de un costado, engancha para adentro y tira. Yo lo veo a Leonel Ramírez que le va pasando el balón y yo cerré los ojos cada vez. Sí, cuando lo vi adentro de gol, ahí comencé a besar, a abrazar, decir: mi mamá está en la luna, te amo, de todo. Y bueno, se me fueron los nervios y ahí comencé a disfrutar el partido. Estuvo usted en Villarreal B, en aquel equipo español, y luego pasó al Cruz Azul Hidalgo también. Esas han sido las dos referencias internacionales. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué compañeros destacó? ¿Compañeros que indudablemente puedan estar en el fútbol internacional o estén destacando? Sí, hay muchos jugadores que están jugando a nivel europeo, en la Liga Española. Bueno, creo que el más conocido puede ser Rodri, en el Manchester City, fue compañero mío en Villarreal, y el otro día conversando con que estuvo un técnico español aquí en Villarreal, le decía que él era, o sea, suplente de muchos jugadores de calidad que en su momento estuvieron en Villarreal. Entonces fueron experiencias, la verdad, lindas, donde creo que pude aprender y pues ese impulso para comenzar como futbolista a ser profesional, porque de ahí, desde la edad, desde muy chiquito que tú llegas a la casa club, donde un cierto momento yo viví, te tratan como un profesional, tienes nutricionista, gimnasio, psicólogo, tienes muchas cosas que en su momento solamente las ves en los equipos profesionales y lo que tienen las condiciones de invertir. Y en el Cruz Azul Hidalgo, ¿la experiencia cómo fue allá? ¿Similar a la de España, por ejemplo, o en qué sentido marcó un poco la diferencia? No, yo creo que el nivel europeo es diferente, o sea, por eso nos saca mucha diferencia. O sea, tienen un horario para comer. Los jugadores se cuidan mucho en la alimentación. Bueno, allá, claro, tienen una buena infraestructura, tienen dinero, pero capaz los futbolistas también somos un poco descuidados a nivel sudamericano, se puede aclarar. Entonces, el nivel europeo, yo creo que ellos tienen una mentalidad de que es su profesión, tienen que cuidarla y tal, tienen que invertir en su cuerpo, y es así, ¿no? Independiente del Valle fue otro de los equipos donde estuvo usted también a lo largo de su carrera. ¿Es destacable lo de este equipo, campeón de la Sudamericana, pocos años en primera A del fútbol ecuatoriano y tiene un reconocimiento internacional con jugadores que ya militan
en el fútbol europeo y con qué nivel en la selección también. ¿Es así lo que se vive diariamente y lo que los chicos valoran estando en Independiente del Valle y sobre todo sus dirigentes? Claro, eso no es de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás. El club viene invirtiendo en sus divisiones inferiores. El año que estuve allá fue 2013. Acá tienes mucho más de 5 años. Bueno, entonces, en su momento, a nosotros los juveniles, a Junior, que en su momento era chico, el León, mi persona, que vivíamos juntos, no en el complejo, pero bueno, nos daban una vivienda y el club nos pagaba una señora para que nos cocine. A algunos compañeros les pagaban estudios, entonces ellos ya vienen tratando de enfocarse en la división inferior y bueno, ahora está el resultado de un proceso que ellos vienen desde mucho tiempo atrás. ¿Y cómo recuerdas esas vivencias con su compadre Junior Sornosa, con Fernando León y todos los chicos de esa época, por ejemplo? ¿Se te viene a la cabeza bueno, algunas anécdotas que tenían? Sí. Después me mata ahí. ¿Puedo contar cosas que te pueden hacer pelear? No. Pasábamos todo el día en la calle, pasábamos el día en la calle, nos íbamos al karting, nos íbamos a jugar paintball, todo menos descansar. Íbamos a jugar, entrenábamos, hacíamos fútbol en la mañana, en la tarde íbamos a jugar en sintética posada. Entrenábamos, hacíamos física y nos íbamos a jugar paintball. O nos íbamos a jugar karting. Llegábamos a la casa y nos poníamos a jugar naipe, nos poníamos a jugar play. O sea, éramos unos niños prácticamente. Y bueno, conviviendo con él, que lo conocía, con León, salíamos. Prácticamente vivimos una juventud como la tierra, se puede decir. Porque igual nosotros llamábamos a nuestro amigo, iban a Quito y nos íbamos al Quicentro en su momento, a jugar bolo, todos íbamos, solo pasábamos en la calle. Y o sea, fue una experiencia bonita y a la vez yo creo que nos marcó. Cada quien cogió rumbo diferente, pero siempre de ahí hicimos una amistad fuerte que en su momento nos respaldamos en los momentos buenos y malos, yo creo. Y siendo chicos jóvenes, como me los describe usted en cada una de las referencias, jugando luego de los entrenamientos, no dejando el fútbol en cada momento, ¿tenían ustedes hasta para libar o irse de discotecas o hacer otras cosas que quizás futbolistas o deportistas a sus edades lo hacían? Porque no hay que ser mentirosos ni tampoco vamos a descubrir el agua tibia si lo precisamos, pero han existido ejemplos. Y sí, hacían. O sea, fueron criados de muy buena manera también, aparte de padres deportistas también. Así es, seguro. O sea, yo tengo una buena educación. Mi papá me criaron de una manera, creo que, como debe criarse a un hijo. Pero en su momento, ya a 15 años, me toca vivir fuera de mi ciudad. Gano bien, gano premios, vivo solo. Entonces, soy hombre. Es normal que a uno como hombre le guste salir, le guste andar en discoteca, que le gusten las mujeres, soltero. Bueno, en el momento éramos solteros, entonces. Pero nunca fuimos de tomar. Salíamos, nomás amanecíamos, nos gustaba salir con ellos, pero no siempre, yo creo que nunca fuimos de tomar. Sí, en algún momento probé el alcohol, pero nunca fue, yo creo que, un gusto. Sí, me gustaba salir con él, nos gustaban las mujeres, pero siempre tuvimos nuestra mentalidad clara y ahora conformamos nuestra familia, somos personas de hogar. Yo, gracias a Dios, soy cristiano. Junior, bueno, tiene un hogar lindo, tiene 2 hijos, él prácticamente es un padre que se vive por ellos. Solo en diciembre que llegamos a Puerto Viejo y no queremos saber nada de la familia, no vamos a jugar fútbol todos los días, pero bueno, sanamente, ya no como los tiempos de antes. Miguel, y qué buena referencia esa que la dices con Junior, ¿no? Pero la amistad venía desde el colegio, creo yo, del Manabí Tecnológico, que beca a todos los futbolistas, si mal no recuerdo, o me lo puedes precisar también al respecto. O sea, ¿desde cuándo viene esa amistad con Junior Sornosa? Todos los peloteros dicen que quieren estudiar en Manabí. Ah, pero bueno, buena educación. Comienza con Junior, comenzamos a convivir, se puede decir concentración,
en los preescolares antes había los torneos escolares que te ibas una semana acá a Cantón. En su momento me tocó compartir con él en Puerto López. Representábamos a Puerto Viejo en fútbol, entonces era una semana ahí. Entonces cada persona, cada casa recogía dos, tres hijos adoptivos. Entonces en su momento me fui con él y con Boris y la pasamos bien. Fuimos a un lugar donde las personas eran bien humildes, pero nunca nos faltó un plato de comida. O sea, nos trataron de la mejor manera y de ahí nosotros creo que comenzó a esa amistad, ¿no? De compartir juntos concentraciones o convivir parte del fútbol. De ahí vienen, bueno, muchos procesos, selección sub-20, independiente, y bueno, ya la amistad personal que hay con él. Y se hicieron compadres. Son compadres y Compadre, son compadres. ¿Eres sí, padrino compadre. Sí. de cuál de los hijos o él es padrino de tu hijo? Yo soy padrino de la hija, y Ya. él es padrino de mí, él, la esposa es padrino de mi hijo. Ah, mira Mío, vos. madre. Bueno, sí, entonces hay una, somos compadres ahí. Qué bueno aquello. Miguel, Y él es ¿sabes? padrino de mi boda. Ah, mira, claro, sí, vi alguna Buen foto padrino, también. buen padrino, así es. Sí. Recuerdo también la selección sub-20, donde estaban ustedes dos, en esa selección con Javier Rodríguez, ¿no? Javier No, Rodríguez, no. Julio César Rosero. Perdón, Julio César Rosero. ¿Cómo fue convivir en esa selección también? Porque Julio César Rosero, ganador absoluto en el fútbol ecuatoriano con Nacional y con Barcelona, estuvo en la selección ecuatoriana también, pero como director técnico marcó una época también en las juveniles. ¿Cómo fue esa experiencia? El otro día lo vi en el Chucho y me decía que yo creo que nos faltó un poco de ser más humilde, porque justo veníamos en la época de que todos jugaban en equipo de primera. Carlos Grueso en Barcelona salió campeón, venía Luis Fernando León, Leonel Ramírez, entonces teníamos equipo de que en su momento todos jugaban en primera y creo que nos las creímos mucho, entonces no tuvimos esa humildad para poder escucharnos entre compañeros y poder clasificar a un mundial porque teníamos una selección, pero creo que increíble. Teníamos jugadores que la mayoría estaban en primera internacional y muchos se han consolidado. Entonces, es un técnico que tiene un carácter fuerte, que es ganador. Entonces, lamentablemente no clasificamos al mundial, pero yo creo que fue algo bonito compartir con él y con todos los muchachos sub-20. ¿Por qué Puerto Viejo no marca diferencias con la liga de nuestra ciudad, teniendo jugadores fuera de serie en los distintos cantones también de Manabí, que muchos quieren jugar en Liga de Puerto Viejo? Está Junior Sornosa, está Miguel Parrales, ha estado Marvin Pita, han estado un sinnúmero de jugadores que creo que podríamos escribir un número, un libro, perdón, acerca de las referencias que pudieron haber tenido en Liga de Puerto Viejo. Alfonso Obregón nunca jugó en Liga de Puerto Viejo. Y ya sabemos la calidad y otros tantos. ¿Por qué cree usted que no se ha marcado esa diferencia para que Liga pueda consolidar el manabitismo en el equipo de la ciudad? Yo creo que pasa mucho por lo emocional. La gente es muy emocionalista en Puerto Viejo. Cuando el equipo anda bien, lo ama. Y cuando el equipo está mal, no respetan capaz ese momento porque es parte del fútbol, perder, ganar o empatar. Entonces, como liga, como mismo dice, es pasión de un pueblo, creo que mismo todos quieren que ligas gane. Y, o sea, es casi imposible. Barcelona, España, creo que es el único en su momento. Entonces también pasa por eso, yo creo que no había un proyecto serio. Cuando lo quiso hacer Freddy Navia, como te digo, no todos los periodistas, que cierta parte de Puerto Viejo hay unos periodistas que son destructivos y lo viví cuando yo venía, estaba con mi papá. Entonces pasó un caso similar con Insúa y a veces puede pudrir el ambiente en la interna, o sea, por escuchar malos comentarios, porque no todos tenemos la capacidad para saber que esos comentarios son dañinos. Entonces, siempre va a haber el que dé un comentario negativo y el que escuche va a comenzar a pudrir ese ambiente. Entonces, yo creo que pasó eso. Este año con el equipo en Serie A, los mismos, algunos sectores comenzaron a pudrir en la interna y el ambiente que había de padre e hijo. O sea, y lo digo porque yo lo conviví en 2015 con mi papá. Gracias a Dios pude comenzar a hacer goles.
Y después cuando lo putean a mi papá para que me saque, lo putean porque por qué me sacaba. Entonces, pasan muchos factores y no ha habido un proceso, no han respetado el proceso, sino que todos los años quieren que Liga sea campeón, Liga quiere que clasifique a Libertadores, y todos queremos eso como manavistas, pero debe haber un, su momento, cada etapa, ¿no? ¿Y usted cree que los diferentes dirigentes que han pasado por Liga de Puerto Viejo, así como los diferentes entrenadores, y no lo digo en el caso de su papá con usted en el 2015, en algunos casos, valga la redundancia, se han dejado presionar por cierto sector de la prensa? Sí, yo creo que sí. En su momento, Fabián Busto iba puntero con el equipo y mira, lo sacaron por dos malos resultados. Entonces, técnico que en su momento no aguantaron la presión de gente dañina. Y sí, dicen que aman a Liga, pero en realidad no lo hacen notar, solo no se cansan de dar malos comentarios. Entonces, y la gente escucha mucho, la gente escucha mucho, o sea, se deja influir por la gente que cree que sabe fútbol, pero no es así, o sea, a veces le exigen al jugador, pero en Puerto Viejo, pero ¿cómo pueden a ellos exigirle si no le cancelan 3, 4 meses? O sea, viven situaciones que uno como futbolista no me gustaría vivirla, o sea, poder no darle un buen alimento a sus hijos, no pagarle el arriendo, hay gente que viene de otra ciudad y en su momento me tocó que los querían botar del departamento, porque en su momento en la dirigencia que tuve nos daban 3, 4 meses, entonces llega un momento de desesperación que ellos no están bien en la cabeza, en el tema familiar y los trasladan en lo deportivo, que no debe ser así, no es correcto, pero es entendible. ¿Y cuál fue esa experiencia que se tuvo con su papá, por ejemplo, más allá de los insultos que él recibió, de los agravios que recibían ustedes dos? ¿Cuál era el pecado según cierto sector de la prensa, por ejemplo? Capaz que ser el hijo del técnico, ¿no? Porque mira, ese año, no sé si supieron, no se supo jamás, pero ese año, el día que se da mi papá, ese día lo metieron preso a mi hermano, siendo pasabola, porque no sé qué, fue un problema, creo que él estaba, que lo desconcertaba al arquero, y bueno, lo expulsan, va pasando por camerino y le metieron una bofetada a un policía, y mi hermano queda altanero, y se me fue de golpe, mi papá de golpe, entonces, bueno, se expulsaron, terminó el partido, y empatamos, y un jugador X llegó al camerino a reclamarle o recriminar por qué él no jugaba. Y le decía, ¿cómo quiere jugar si los delanteros hicieron gol? Y los que estoy dando chance, le he dado chance a todos. Entonces, y hubo gol, quisieron ver golpe, y yo como hijo del técnico, como jugador, o sea, es una situación difícil. Tengo que estar con mi papá, pero a la vez también son compañeros. Entonces, ahí yo creo que es difícil manejar esa situación. Son cosas que a la interna a veces, si tú no las sabes manejar y si como técnico no le sabe dar el gusto a todos los jugadores, porque es difícil entender y cada cabeza, cada persona es un mundo diferente, vive situaciones diferentes y todos queremos jugar. Entonces no todos tienen la capacidad para entender y en su momento pasó lo que tuvo que pasar, hubo problemas, nos agredieron, hubo golpes en el camerino, o sea, hubo muchas situaciones que mucha la gente no entiende, no sabe lo que uno vive el día a día como futbolista, que es parte del fútbol, pero solo se van a llenar de influencias malas o de malos comentarios. Cambiamos de tema y pasamos a las experiencias de Universidad Católica y Nacional. Marcaron también un antes y un después también en su vida profesional. Digo esto porque luego de lo internacional vuelves al ámbito nacional y como que llegas un poco más maduro al respecto también. Sí, Católica yo creo que me ayudó a darme cuenta que el fútbol pasa rápido porque creo que llego a Universidad Católica, un club que te da muchas comodidades, cobras al día, tienes todo, entonces ya un momento que tú te conformas, no juegas pero cobras, entonces y ya te da esa tranquilidad, bueno, que todo jugador le gustaría tener, pero a la misma vez es media dañina porque no te exige, no hay presión, no tiene hinchada, entonces, bueno. Ahora ahí llego a Nacional, entonces un club con historia, un club que siempre quiere cosas importantes para la institución, copas internacionales y se da la oportunidad de llegar, creo que en el mejor momento de los últimos años con Eduardo Favaro.
entonces él me da la oportunidad de poder jugar y creo que la aproveché de la mejor manera, donde pude consolidarme y tener, creo que ha sido de los equipos que más he estado, ¿no? 3 años, entonces pude estar ahí con el profe, disfruté, jugué torneos internacionales, hice goles y bueno, la hinchada pudo tener un aprecio importante. Me contaba Franklin Guerra hace algunos meses, que también lo entrevistaba para nuestro canal de YouTube, de que Favaro fue como un padre para los distintos jugadores. Franklin Guerra me decía, el profe me prestaba su carro hasta para ir a la universidad. ¿Cómo era el profe Favaro con Miguel Parrales, por ejemplo? Algunas de las anécdotas que recuerde. Sí, el profe es muy, muy humano y entonces se ha hecho ganar el aprecio de muchos jugadores. Entonces, él sabía que a mí me gustaba mucho Portoviejo. Entonces, él, antes de los partidos, me motivaba, me decía, si hoy ganamos y hace gol, te doy 2 días de permiso, te doy un extra de tu compañero porque te vayas a tu casa. Y yo, bueno, profe, yo salía, ya no me importaba premio, nada, yo salía, quería ganar, hacía gol y quería irme a mi casa. Entonces, eran esas cosas que él tenía, que era muy humano, que él sabía que a mí me gustaba pasar con mi novia en su tiempo, que ahora mi esposa, que es María Laura, con mis amigos. Entonces, él sabía que a mí me fascinaba estar en Puerto Viejo. Entonces, él me motivaba de esa manera, me daba siempre un día más que mi compañero. Y me gustaba tomar mate. También me decía, si ganas, hoy te doy 1 kilo de hierba. Bueno, íbamos por el kilo de hierba. Miguel, el manabita es muy arraigado a su tierra, y esto lo decimos todos, los portovejenses, porque somos nacidos allá, somos también mucho más, el mantense lo mismo, y los diferentes cantones. ¿Es complicado estar fuera de Puerto Viejo? Yo llevo 10 años fuera de Puerto Viejo, y tengo que ir cada fin de semana o cuando puedo para recargar baterías, como decimos nosotros, y algún día, no muy lejano, quiero volver a mi ciudad y hacer cosas que he aprendido 10 años fuera de la misma. ¿Qué pasa por los jugadores de fútbol? ¿Qué has conversado, por ejemplo, con Junior Sornosa, su experiencia, Marvin Pita cuando estaba también en el Nacional o en otros lados, u otros jugadores manavitas? A él le digo que Puerto Viejo es, y Giffers es Disney chiquito. Uno disfruta mucho su tierra por lo que es la gente, por la gastronomía y por lo que uno vive, uno se siente como en su casa. Yo creo que es uno de los aspectos por qué el futbolista portovejense no ha triunfado, porque no puede salir de Puerto Viejo. Ellos pasan un proceso de 2 o 3 meses fuera de su ciudad y no aguantan, no tienen la capacidad de tener esas ganas de un futuro mejor, sino que se conforma con que en Puerto Viejo en Cebolla te vale $2, sino aquí la vida es más barata, yo me quedo, yo gano 800 y con eso vivo. Entonces, no quieren ese proceso, ese proceso de mejorar en su vida, no quieren ser mejor futbolista, no quieren tener un mejor futuro para su familia. Entonces, pasa mucho eso y lo hemos conversado. Yo creo que eso es un punto de que por qué manavita, el portugués no triunfa fuera de su ciudad, ¿no? Porque hay pocos manavitas que han podido consolidarse. Y como he dicho, yo he estado desde los 15 años fuera de mi ciudad y siempre tengo que ir, tendría que ir un fin de semana. Y ahora con hijo, con esposa es diferente. Ya uno ya se enfoca más en lo familiar y capaz no hay tiempo tanto, como se puede decir, para joder sanamente. Hay tiempo para dedicarle más a la familia y dedicarse a trabajar, porque el fútbol es corto. Pero pasa que muchos los manavitas somos jóvenes y nos canta la noche en Puerto Viejo, nos canta los fines de semana en Cruzita, nos encanta ir a comer, entonces pasa mucho eso. Miguel, y ahora Guayaquil City, hace algunas semanas, meses mejor dicho, antes de que empiece la temporada de este año en la Liga Pro, me dejó pensando una frase del técnico Paul Gavilanes, que él me decía, yo confío demasiado en Miguel Parrales y en Ángelo Quiñones, o en Ángel Quiñones, que es como se llama realmente. Y me dejó pensando, porque hay que ser muy sinceros, te lo repito, o sea, Miguel Parrales no ha tenido consolidación, pero Paul Gavilanes confía demasiado, y le has respondido, y eres el hombre de confianza en la parte de ataque, más allá de que haya un nuevo compañero que es extranjero, y que ojalá le vaya también muy bien. ¿Qué les da Paul Gavilanes a ustedes para que puedan retribuir ese aspecto importante? Yo, como he dicho, que Paul
hacia mi persona me ha brindado una confianza importante. Y no solo este año, el año pasado. Pero él fue siempre frontal conmigo. En su momento me dijo que yo venía a jugar, en su momento que tenía que esperar, que tenía un goleador de jerarquía, y lo demostró tal cual como era Gonzalo, que iba a tener minutos, pero capaz que no era el que yo quería, que en su momento él se iba a ir porque venía haciendo las cosas bien y que yo iba a tener la oportunidad de jugar. Entonces llega el momento, tuve que esperar pacientemente, y yo creo que ya con más tranquilidad, siendo más maduro, más profesional, no teniendo ese ser impulsivo a la hora que cuando uno jugaba me quería ir, que me pasaba mucho, que creía que yo era figura y no lo era, y me quería ir a otro equipo donde jugaba. Entonces esperé mi oportunidad y bueno, uno se pone a reflexionar, que uno tiene familia, tiene 25 años, el fútbol es corto, entonces él me ha dado una confianza, yo tengo que retribuir y tengo que responderla, no solo con la boca, sino en la cancha. Entonces lo que pasa ahora, que yo cuando a la hora de jugar yo llego, es que me acuerdo de mi esposa, de mi hijo, que en realidad que si no me sale bien y si no me consolaría, yo estaría defraudando a ellos. Entonces pasa que llego ahora a los partidos y trato de disfrutarlo, de salir, se puede decir, acalambrado, de dejarlo todo y disfrutar, y también la confianza que me ha brindado en mí, respondérsela dentro del campo de juego. Miguel, en la parte final, me contaba su gran amigo Víctor Macías, Dani Macías, perdón, popular Victorino, que vive en Estados Unidos ahora, me contaba, y a propósito le manda un saludo, me decía, pregúntale a Miguel sobre las peripecias que tuvimos que pasar previo a la concentración del partido con Perú, que quería saludar a un amigo suyo que lo tuvo en Villarreal B también. Ah, claro, con Edison Flores. No, con Victorino hemos tenido mucha experiencia, él. Verá que me lleva muchos años, pero de lo conocí, tenemos más historia. Con él casi me accidento bajando la cordillera, pues yo era de los que todos los fines de semana me da un medio día libre y me quería ir. Victorino, vente, vámonos, para que me maneje, es buen conductor. Sí. Entonces, bajando la cordillera ahí, Victorino, no sé si se me estaba quedando dormido, dimos vuelta en campana y quedamos cruzados y ahí, o sea, Edison en su momento fue compañero mío en Villarreal. Entonces, venían a jugar aquí el partido que le ganaron para clasificar el Mundial con Acuerdo 1. A Rusia. Entonces, Edison no es una persona muy abierta. Y en Villarreal, conmigo era el que convivía más. No sé si porque era ecuatoriano o qué, pero bueno, estábamos en Villarreal, yo vivía en la casa del club, él vivía con la mamá, y me decía, voy a salir, ¿quieres acompañar? Y yo como era vago, vamos, llévame. Me decía, vamos a comer. Y bueno, y como el manavito sabe que sin gas le gusta, ya todo grande, ¡vamos! Entonces hubo una buena amistad y ahí siempre intercambiamos mensajes por Twitter o si no por Instagram. Y cuando viene a jugar ahí, como yo soy, o sea, me gusta el modelo de juego de Pablo Guerrero, soy, o sea, se puede decir que es fan de un jugador de esa talla porque soy 9. Entonces Victorino en su momento, cada que había partido eliminatoria, él iba. Nosotros conseguíamos entrada como sea, Reman. Ahí pedíamos, molestábamos. Conseguíamos entrar y nos íbamos a molestar. Entonces, vamos ahí. Entonces me dice, escríbele. Bueno, vamos, le escribo. Le digo, Edison, ¿cómo estás? Me dice, ¿vas a venir? Le digo, sí, mi hermano, ¿cómo estás? Le digo, no, estoy aquí, juego un kit nacional. Me dice, no sé si creas que te pueda saludar con mi segunda. Después ella te mandó una foto con Pablo Guerrero. Me dice, no, sí, hermano, ya llegamos a tal hora, ¿verdad? Que llegamos al hotel, pila, que pa, pa, pa. Eso, y ya me dice, bueno, me dice, llegamos tal día, tal hora, vente. Digo, Victorino, ya me dice, nos vamos ahí, le digo, nos vamos al hotel, nos tomamos la foto, y ahí si él me quiere saludar, bien, si no, también, le digo, pero vamos. Bueno, llegamos ahí al Sheraton, al Alquicentro, llegamos, y eso era full, porque los peruanos eran tan emocionados que iban a clasificar al Mundial por cuántos años, eso era que no te dejaban ni ver. Entonces, llega la selección de Perú, él ni por enterado que estaba ahí, yo le mandaba mensaje, hermano, todo bien, pila, estoy aquí afuera, no me contestaba. Ya llevamos una hora, ya estábamos listos, tenía hambre. Digo, Victorino, si en 5 minutos no me contesta, vamos, no. Y me contesta, me dice, hermano, ya te mando a ver, me dice, con el jefe de seguridad. Ponte tal, tal lado, fuimos con Victorino. Me dice, pero yo no le había dicho que iba con él, sino que iba solo. Ya. Y cuando me dice, ¿usted es el amigo de Edison? Digo, sí, venga. Digo, no, pero ando con mi hermano.
¿Cuál es su hermano? Él. Vente, Victorino. Bueno, nos fuimos, nos pasaron a arriba donde estaba la selección peruana. Entonces ellos creo que salían de comer. Y estábamos esperando. Y venía pasando Farfán, Raúl Ruiz Díaz, el técnico. Y Victorino, yo tenía vergüenza porque a mí, yo no soy... O sea, yo soy muy... Para pedir cosas así soy muy... Introvertido. Sí. Claro, entonces venía y Victorino pasaba uno, ¡ey, una foto! Y pa, Victorino, le digo, Victorino, compórtate. Pasaba, ¡ey, una foto! Victorino, nos van a sacar. Entonces, y pasaban unos peruanos que fueron compañeros míos de la sub-20, no compañeros, perdón, que fueron rivales. Y nos habíamos puteado en la cancha. Entonces me dijeron, ¿a qué hora me entran a golpe aquí? Bueno, Victorino, aquí que no le pegan ni al hijo. Entonces, bueno, me quedaban viendo raro. Y sale Edison, le digo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estamos? Nos pusimos a conversar ya con él, llevamos 10 minutos conversándole, y conversando ahí de cómo estaba él, la familia, y lo ve que Edison Flores lleva 3 entradas a la mano. Y le dice, Edison, una foto. Y bueno, le da la foto. Y no me gusta esas entradas. Dámela, me dice. Y yo, nada, vergüenza, le digo. Y Edison se la dio, ya tome, le digo. Y lo que había, le digo, Victorino, le digo, qué vergüenza, no te traigo más. Y ahí quedó pidiéndole foto al técnico, a Paolo, a Farfán, a eso. Bueno, tantas historias ahí con Victorino. Fue una experiencia importante. Mira, la gente quizás no lo sabía, que fuiste compañero, que te llevabas muy bien con Edison Flores. Miguel, de verdad, muy agradecido por el tiempo. Sé que es un día familiar. Algo te quería preguntar. ¿Qué significa, pues, ser... el yerno del duro de Difersa, de un personaje espectacular como el maestro Fernández, a quien saluda lo bastante, es un señor a carta cabal, es un caballero a carta cabal, y pues el significado de ser familia, ¿no? En todo sentido, de consolidar un hogar en todo el sentido de la palabra, ¿no? La verdad que la familia Fernández... Mi suegro, mi suegra, se han portado siempre a la altura. Mis cuñados son como hermanos, a pesar de las mil vivencias que hemos vivido. Pero la verdad, agradecido cómo me han tratado y cómo me han recibido en su hogar. Y la gente molesta, que dice que soy el heredero, pero no es así. Mi suegro creo que no me va a heredar ni el agua de poco. Todo va para el nieto. El cariño que él... y mi suegra y mis cuñados reflejan hacia mi hijo, yo creo que es lo más importante, y con eso me basta y me sobra. Entonces la gente piensa que uno es dueño ahí de Difersa, y nada, sí, voy a Puerto Viejo y tengo que decirle, enero me voy a quedar ahí unos días, puedo, y él se enoja porque le pido permiso, y le digo, y me da vergüenza, le digo, María Laura, escribe a tu papá que vamos a ir, que si podemos ir a la piscina, que si podemos ir acá. Y hasta mi esposa mismo se molesta porque dice, ¿qué, soy mi papá? Dice, ¿qué tienes que andar pidiendo permiso? Pero no, la calidad de él, y por eso él se ha ganado el aprecio y cariño de mucha gente, por lo que es como persona, ¿no? A pesar de que tiene un complejo que va creciendo, es muy lindo, no sé, ha olvidado sus raíces y ha mantenido siempre la humildad, y antes yo creo que tiene un corazón de madre que es demasiado abierto y muy, muy buena persona para toda la gente en Puerto Viejo. Miguel, ¿quisieras en algún momento culminar tu carrera en Liga de Puerto Viejo? Ese es el sueño de Junior Sornosa. Me lo decía Manu Valde el otro día, quisiera yo también jugar un año en Liga de Puerto Viejo algún tiempo. ¿Cuál es el sueño de Miguel Parrales? Yo creo que ese es el sueño de todos los portugueses. Y el otro día le decía al presidente de Guayaquil City, dice, esta es su casa. Le digo, sí, presidente, muchas gracias, pero yo me quiero retirar en Liga de Puerto Viejo. Estoy molestando. ¿Y qué te decía? No, se me reía, no, me dice que vamos a ir nosotros por allá. No, pero bien, la verdad que un gran cariño y aprecio a la institución. O sea, con Junior siempre hemos dicho que nos ha gustado poder terminar nuestra carrera en Liga. Esperemos que sea el momento indicado, con unas personas que puedan respaldar un buen proyecto, no en lo económico, sino en lo deportivo, pelear con eso es importante, y creo que por primera vez darle a la ciudad que es tan futbolera un torneo internacional. Podemos tener una edad acorde de poder disputar, porque yo creo que el fútbol ahorita ecuatoriano se ha vuelto muy competitivo, cada vez hay jugadores que sorprenden mucho, que tienen una calidad tremenda. Entonces yo creo que si nos cuidamos, seguimos siendo profesionales, podemos, si no, vamos a sacar nuestro equipo de fútbol.
Miguel, gracias de verdad por su tiempo, gracias de verdad por compartir sus experiencias y de verdad mucho éxito acá en Guayaquil City, mucho éxito en lo que se le venga a futuro a nivel familiar y estaremos en cualquier momento saludando a nivel personal cuando todo esto pase, el tema de la pandemia, de verdad. No, muchas gracias a ti, Ramón. La verdad que agradecido por darme este espacio y poder compartir un poco de lo corto que ha sido mi vida futbolística y también, ¿no? Yo creo que viene creciendo tu canal y se viene contando cosas importantes con ex glorias y jugadores activos en nuestro medio. Entonces, que te siga yendo bien y que sigas yendo para adelante como lo he venido consiguiendo hasta ahora. Gracias a Miguel Parrales y ustedes no se olviden también de visitar a nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital. Suscríbete, espera la campanita para las diferentes notificaciones y no olviden el siguiente mensaje. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su APP BD POS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BD POS móvil, la primera APP de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Un abrazo, Miguel, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos y mucha bendición. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.